Bueno, a, egun hon guzti hori eskerrik asko hemen egoteagatik, Egun zora garria hemen pasaitik han bueltatxo bat emoteko eta itxas festival ontaz eh, gozatzeko. Es un placer estar hoy aquí en Pasaya acompañando a nuestra alcaldesa Izaskun Gómez, al consejero de Turismo y a nuestro diputado foral de Medio Ambiente José Ignacio Asensio y, y Javier Hurtado. La verdad es que es un gustazo volver a disfrutar de este Ichas Festival después del parón obligatorio eh, fruto de la pandemia, volver a recuperar buenas costumbres y sobre todo un festival que arrancó por iniciativa de los socialistas hace ya ...tres años, aproximadamente cuatro años... Eh, ...yo creo que es un motivo de, de satisfacción ¿no?... ...que pone de manifiesto el impulso de los socialistas... ...para hacer posible que sitios como Pasaya... ...sean un atractivo turístico... ...porque Pasaya se ha convertido... ...en un punto de visita... Eh, ...absolutamente obligatorio... ...para todo el que visita Euskadi ¿no?... Con, ...con Albaola y con estos paisajes... ...y estos eventos tan, tan magníficos". Un evento en el que, por supuesto, eh, los gobiernos en los que estamos los socialistas han querido... Participar para impulsar también el desarrollo no solo del festival sino también del potencial turístico que tiene Pasaya en el territorio guipuzcoano y también, como decía, en, en Euskadi. Y es importante que los socialistas estemos en los gobiernos precisamente para impulsar proyectos que sean transformadores, que impulsen nuestros pueblos y nuestras ciudades. Estamos a escaso un año de que se celebren las elecciones municipales y forales y hoy quiero venir aquí a Pasaya a poner de manifiesto la importancia de esos gobiernos socialistas la importancia de impulsar políticas que sean diferentes a las que se han hecho en un pasado para salir de esta crisis para eh, impulsar nuestros pueblos y nuestras ciudades pero sobre todo para que los fondos y las políticas que estamos desarrollando en todos los gobiernos desde Europa hasta el pueblo más pequeño lleguen precisamente a nuestros pueblos y ciudades para modernizarlas para transformarlas para avanzar para que a través de esos fondos Next Generation, se note que esos fondos están llegando a nuestros pueblos y a nuestras ciudades. Euskadi ya tiene 819 millones de euros provenientes de eso, provenientes también de otro tipo de políticas que buscan mejorar la calidad de vida de los ciudadanos y ciudadanas allá donde viven. ...pueblos y ciudades donde viven. Y es importante que los socialistas estemos en esos gobiernos, es importante que tengamos más pueblos y más ciudades gobernados por los y las socialistas, porque como aquí en Pasalla, nuestra mano se nota, se nota... En la transformación, en la regeneración urbana de sitios como Pasaya, que están generando nuevos espacios pensados en las personas, pensados en los ciudadanos y ciudadanas, para que tengan más calidad de vida y para que el desarrollo de las ciudades sea un desarrollo mucho más sostenible, mucho más moderno y haga de nuestros pueblos y ciudades lugares mucho más habitables. Creo que se puede hacer una comparación perfecta de lo que han sido otros gobiernos que ha habido aquí en Pasaya y los gobiernos socialistas. Y cuando Pasaya avanza, desde luego es de la mano de los socialistas es de la mano de Izaskun Gómez que trae proyectos provenientes también de fondos de otros departamentos socialistas que están dirigidos por compañeros y compañeras que tienen en su compromiso con nuestros pueblos y ciudades un referente para que esos lugares sigan avanzando, sigan desarrollándose veras o Ranchichuada, socialistón papera, batesere que está herriei eta diru gure gure hiriak modernizatzeko, hobetzeko, hobekuntza urbanistikoak eta beste motatako hobekuntzak eukiteko. Guretako oso garrantzitsuak dira urrengo urteko hautezkunde municipalak eta foralak, batez, batez ere oso garrantzitsu izango delako, gobernatzen ditugun herrietan ere sozialistakor egoteko, impultso sozial eta politiko hoiek bermatzeko eta gure herri eta hiriburuak hobetzeko.

pero yo creo que conviene recordar dónde estamos los socialistas y qué papel cumplimos los socialistas en las instituciones. ¿no? Y eso es algo que tenemos que repetirlo constantemente y que nosotros lo podemos repetir porque es una obviedad. Y aunque sea una obviedad, conviene recordarlo. ¿no? En los sitios donde gobernamos, yo creo que se nota, se nota la mano de los socialistas porque son pueblos y ciudades donde la convivencia es un, un hecho, donde no hay conflicto social. Y donde se avanza para modernizar y para hacer ciudades y pueblos más, más amables y más pensado en las personas. Pero eso no quiere decir que estemos en precampaña Eso simple y llanamente es el descargo de una gestión que en el caso de Izaskun es una gestión terriblemente notable. En cualquier caso, ¿qué calendario tiene el Partido Socialista de, porque queda un año justo para las elecciones de elaboración de candidaturas? ¿Cómo va ese calendario? ¿Cuándo vamos a conocer quiénes serán los candidatos? Ese calendario lo establece el, el, el federal, en este caso, la Comisión Ejecutiva Federal y el Comité Federal que ratificará el calendario que que realice, que elabore la Comisión Ejecutiva Federal. A partir de ahí, yo entiendo que después del verano la Comisión Ejecutiva elaborará ese calendario. Tendremos un comité federal donde aprobaremos ese calendario y a partir de ahí yo creo que será momento de hablar de candidaturas. En cualquier caso, eh, yo creo que esos procesos hay que dejarlos al margen. Los socialistas estamos centrados siempre en gestionar, en continuar con nuestra labor y desde luego. Haciendo lo que tenemos que hacer, que es trabajar día a día por mejorar las condiciones de vida de, de nuestros pueblos y de nuestras ciudades. De todas formas, con lo que ha elogiado la labor de los gobernantes socialistas, quizás con Gómez, me imagino que contarán con ella para revalidar Desde luego, no, no es algo que tenga que decidir yo, eh, desde luego es algo que lo dejo a, a las ejecutivas. Provinciales, pero desde luego yo, como secretario general de Euskadi, tengo que decir que si Zaskun estuviera dispuesta, que me imagino que lo estará, y la Comisión Ejecutiva de Guipúzcoa lo ratifica, desde luego para mí sería un placer no solo que fuera nuestra candidata, sino que fuera, que siguiera siendo nuestra alcaldesa, porque creo que su gestión es verdaderamente notable y creo que los pasajitarras y las Pasaitarras se merecen una alcaldesa de la altura de Zaskun Gómez. duzu proiektu soberin batera utzi erautzi behar dutela gobernuetan bera ikin Eh? Baita, uste den nabaritzen dela e, Euskadi dakagun klima politikoa, ez da? Hori alde batera utzita uste e, gauzadenak erresten direla. E, e ibilbide edo bide soberanista beti entzio soziala e, sortzen da. Beraz, guretako gogo garrantzitsua da dakagun egonkortasuna eta klima politikoa mantentzea horrekin uste, uste dugulako Euskadi aurrerantza egiten duelako eta beste bideekin uste atzerantza egiten dituela eta tentsio soziala eta tentsio politikoa nabaritzen dela eta hori Euskaldunon kalterako dela. Beraz, uste u, bide hau egonkortasuna eta konbibentzi klima hori mantendu egin behar degula eta horretarako ezinbestekoa da sozialiston papera. Sí, sí, yo creo que sí. Los socialistas siempre hemos dicho que nuestras dos premisas o nuestra suma fundamental es la de la estabilidad y la convivencia. Dejando las vías soberanistas a un lado, creo que... Tenemos la posibilidad y tenemos la oportunidad de seguir avanzando y seguir por una vía en la que la tensión social, el clima político es mucho más relajado y eso nos permite avanzar. Yo creo que dividir a la sociedad en, en vías soberanistas que van a quedar en vía muerta, que no nos van a llevar absolutamente a nada, es absurdo. Por tanto, los socialistas siempre estaremos en esa suma de estabilidad y convivencia que creo que trae bastante más bueno a Euskadi que una vía soberanista que solo nos traería división y confrontación. ちょっと。